Anoche un hombre fue baleado y murió. Los hechos ocurrieron a eso de las 11 de la noche en un área residencial cercana a las calles 31 y Sheridan. La víctima, un hombre de unos 40 años de edad aproximadamente, fue baleado en el pecho y fue llevado a un hospital, donde más tarde perdió la vida a consecuencia de las lesiones de bala. El incidente al parecer se derivó luego de una pelea, esto de acuerdo con las primeras investigaciones de la policía de Tulsa. El caso está bajo investigación y es que se sabe que la persona que llamó al 911 reportando el hecho le dijo a la policía que supuestamente le había disparado a la persona en defensa propia. La persona que habría disparado se puso a disposición de las autoridades y dicen que ha cooperado con la investigación. 19 años de edad tenía la mujer que ayer en la madrugada fue baleada en los apartamentos Cobblestone ubicados cerca de las calles 51 y Memorial. La víctima, que se llamaba Bryle Owens, estaba acostada en la cama, estaba junto con su novio cuando una de las balas le impactó en la cabeza. Se sabe que alguien hizo varios disparos dentro del complejo de viviendas. Uno de esos disparos le quitó la vida a la mujer. La policía sigue investigando para encontrar al tirador. Gracias al sistema de cámaras Flock, que están a prueba aquí en Tulsa, la policía logró arrestar a un hombre relacionado con el robo de un vehículo y le encontró drogas. Y es que ayer eso de las 2 de la tarde el sistema alertó de una camioneta robada que circulaba cerca de las calles 51 y Peoria al sur de Tulsa. Los patrulleros localizaron la camioneta en una gasolinera cercana, le hicieron una parada de tránsito, el conductor identificado como John Grace fue arrestado, pero cuando lo revisaban le encontraron en el interior del vehículo varias bolsas de plástico con 41 gramos de heroína en polvo marrón y 12.6 libras de marihuana. La policía también le encontró un arma de fuego. Un hombre fue baleado la tarde de ayer en una tienda de conveniencia en el norte de Tulsa, que está ubicada cerca de las calles Mohawk Boulevard y Martin Luther King Jr. Boulevard. Se sabe que un hombre de unos 50 años de edad fue asaltado y baleado por dos hombres afuera de esta tienda. Recibió un disparo en la pierna, fue llevado a un hospital donde se espera se recupere. La policía estaba buscando a los responsables. Una mujer murió y otra fue hospitalizada anoche luego de un accidente ocurrido cerca de Pryor, Oklahoma, unas 40 millas al este de Tulsa. Rhonda Colon, de 56 años de edad, era la persona que conducía un Chevy Tahoe 2004. Fue llevado a un hospital por sus lesiones, donde murió, en tanto que la pasajera, identificada como Adriana Lumabao, de 27 años de edad, fue traída a un hospital de Tulsa, donde se reportaba grave. Del accidente se sabe que el vehículo se salió del carril y se volteó. La conductora salió expulsada del vehículo. La patrulla de caminos de Oklahoma estima que el exceso de velocidad fue factor determinante en el lamentable accidente. Aunque existe dentro del Consejo Municipal de Tulsa un grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria, estos no se han reunido desde hace varios años. Sin embargo, la concejal del Distrito 2 de Tulsa, Janine Cuau, dijo que pronto volverán a reunirse para tener seguimiento de las organizaciones y acciones que entregan despensas y comida a personas en necesidad dentro del área de Tulsa. Y es que estas organizaciones que entregan ayuda como Iron Gate reportan un aumento del 300% en solicitudes de ayuda con alimentos desde la pandemia. Una ley aprobada el año pasado por los legisladores de Oklahoma crearía un nuevo sistema estatal de registros médicos. Va a entrar en vigor en julio. Hay preocupaciones de médicos sobre la privacidad y la confidencialidad, al mismo tiempo que dicen los costos del sistema terminarán siendo pagados por los pacientes. Esta ley nueva incluye a médicos, dentistas, quiroprácticos, terapeutas y hasta consejeros de salud mental, quienes tienen obligatoriamente que unirse al sistema cuyo gasto solo inicial será de $5,000 más los pagos mensuales que generen. Pero los especialistas en salud mental lo que temen más es por la privacidad de sus pacientes, pues no se sabe realmente quién va a tener acceso a estos datos. La organización de granjeros, ganaderos, agricultores del estado, que se llama la Oklahoma Farm Bureau, está dando su respaldo a la iniciativa de la ISB 669, que permitiría que personas indocumentadas en Oklahoma que paguen impuestos puedan tener una licencia de conducir. La organización señala que este proyecto de ley beneficiaría a los granjeros y ganaderos de todo el estado que tienen que contratar trabajadores inmigrantes para trabajar en sus granjas y ranchos. Los beneficia porque va a proporcionar un camino para que esos trabajadores reciban una licencia de conducir. De esta forma, dicen, va a reducir la cantidad de trabajadores migrantes que conducen sin licencia, lo que pone en riesgo la responsabilidad del dueño de las granjas y de ranchos y que le puede causar problemas si el vehículo agrícola conducido por un trabajador sin licencia es incautado o detenido. Un hombre de Oklahoma se declaró culpable de 3 cargos de homicidio en primer grado, 1 cargo de asalto y agresión y otro de mutilación por 3 homicidios ocurridos en 2021. Ya fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Se llama Lauren Anderson, tiene 44 años de edad.
y aceptó un acuerdo de culpabilidad que las familias le solicitaron. Los crímenes ocurrieron en la localidad de Chickasha, Oklahoma, unas 130 millas al suroeste de Tulsa. Ayer varias personas se reunieron afuera del Hospital Centro Médico OU en Oklahoma City para orar por la recuperación de Jeremy McCain, agente del sheriff del condado de Oklahoma, quien la semana pasada se estrelló en su patrulla contra una puerta de seguridad en Edmond. Desde entonces ha tenido 3 muertes clínicas y está en estado grave. La familia de la agente agradeció a todos por apoyar y sobre todo por orar por su ser querido. Supermercados Morelos, donde encontrarás todo lo que tú y tu familia necesitan. Productos tradicionales, sabor auténtico, atención de primera. Compra a tu manera. Supermercados Morelos, viva la tradición. Síguenos en Instagram como Qué Buena Tulsa. Síguenos en Facebook como Qué Buena Tulsa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Qué Buena Tulsa. Búscanos en Twitter, Qué Buena Tulsa. Qué buena.